Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a probar Chaos the Kangaroo, que es el reinicio de una saga que empezó en Dreamcast, creo que en el 2000 o por ahí. Incluso tuvo una versión de Game Boy Advance, salieron unos cuantos juegos. Y en este caso han rehecho, bueno, han reiniciado, digamos, la franquicia y ha sacado este Chaos the Kangaroo pues para PC, Play, Xbox y Switch. Y vamos a probar a ver qué tal. Ya probé la demo en Twitch, pero la demo tenía un montón de fallos, rollo los subtítulos no salían. ¿Qué más? El audio de las voces salía desincronizado, pero bueno, era una demo, no pasa nada. Pero no traje aquí a YouTube por eso. Y de hecho, vamos a probar ahora que he visto que, o sea, pues, como veis, pone continuar porque he visto un poquito de la cinemática para ver que se moviera y se veía todo bien el tema de los fallos de la demo. Y todo bien, pero hay un fallito que supongo que arreglarán de cara al lanzamiento del juego, porque yo estoy jugando un poquito antes, aunque vosotros lo veréis, creo que el día que se lanza. Y es que los subtítulos se activan al poner el desactivado y la sincronización vertical se activa al ponerlo en desactivado. ¿Por qué? Mira, no me preguntes, fallos. Pero bueno, vamos a la nueva partida. No he visto nada de gameplay, solo he visto dos frases que salen al principio aquí en la cinemática y ya está, no he visto más nada. De hecho, he visto solo la primera que sale aquí. Que vi que no sale el subtítulo. Ahí está. Qué oscurote esto, ¿no? What the fuck? Tomadas ahí en plan superhéroe, ¿sabes? Cayendo con pose de Widowmaker. Vida negra. Black Widow, que diga, no sé por qué he dicho Widowmaker, pero bueno. Vale, por aquí. Tengo que tirar para adelante, sin más, ¿no? Supongo. Vale, esto va a ser un tutorial de todas, todas. ¿Me explicas cómo pegar o tengo que adivinarlo yo solo? Vale, me he imaginado bien. He imaginado bien, ¿vale? Ojo, se ve bonito con la hierba. Me imagino que la versión de Switch no tendrá tanta hierba, ¿eh? ¡Oh, que puedo hacer ejecuciones! ¡Ojo! Es que he visto ahí, púlsala y digo, ponle, púlsala ahí. No me lo diga dos veces, ¿eh? Vale, pues a reventar. Vale, estaría bien que en el tutorial por lo menos te explicara los botones. Te dijera, pulsa este botón para hacer X. Pero no te pone nada. Vale, ¿qué pasa aquí ahora? ¡Ah, ya está! Vale, pues sin la Jupalu. ¡Ah, que era un sueño! I think Kaya's in trouble. Did you have another nightmare, KO? It was more than that. It was like Kaya was trying to tell me something. Maybe she knows what happened to Dad. I have to help her. Please don't try to stop me, Mom. Don't worry. I won't. What? You won't? I tried to stop your father, and it didn't work. I tried to stop your sister, and she ran away. Stubbornness clearly runs in the family, so I'm not going to make the same mistake again. All right. What's the catch? If you go, you go well prepared. Go and find Walt first. He's probably checking the area around the dojo. He has to do it more often lately. Okay. I'm on my way. Vale, me temo que el tutorial va a ser más bien la parte de ahora, ¿eh? You're the best. Of course I am. Me imagino que va a ser ahora en el dojo donde nos van a enseñar realmente, ¿vale? No sé si esto era lo de la demo, no me acuerdo ahora mismo, la verdad. ¿Vale, esa no es la hermana? ¿Esa no es la hermana? Vale, voy hacia el dojo, algo por aquí que pueda pillar. Vale, pego guantazos pero cutre porque no tengo ni guantes, ¿sabes? Vale, esto giramos. Y no parece que podamos hacer mucho más. Vale, tengo doble salto. Vale, ¿qué pasa aquí? Saltar la I. No, saltar la I va a ser que no. Para saltar obstáculos, vale, vale. La I es para hablar, pone. Pues no me ponga a saltar. Saltarnos la I, loco. ¿Qué me estás contando? Vale, vale, lo que te explica, lo que te pone aquí es, tendría que poner algo así como leer o interactuar, hablar, lo que sea, pero te pones de qué va a ir la conversación, ¿vale? Las aguas poco profundas no pueden matarte, pero te ralentizan un poco, ¿vale? Después ya así, ¿no? Claro, baja un poquito más lento, pero no pasa nada. Sí, sí, que tengo doble salto ya. Eso no hace falta me lo explique.
Puede hacer un salto doble pulsando dos veces. Vale, muy bien. Entonces ataque me explica para escalar quizás los bordes, ¿no? Algo así. Vale, de momento bien. De momento está hasta 17. O sea, es el típico juego de plataforma que no tiene tampoco mucho más, pero... pero está simpático. Ten en cuenta que está hecho por un estudio pequeñito con no mucho presupuesto. Que luego siempre venís los típicos de... va, vaya mierda, Mario Odyssey se ve mejor. Hombre, vamos a ver. Vamos a comprar la pasta que tendrá Nintendo para hacer un juego comparado con la pasta que tendrá esta gente para hacer un juego, ¿sabes? No comparemos, locos. No comparemos. Vale, esto como sale de un guantazo. Sí, un lo, chaval. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿cuánta pasta? Pero cuánta pasta, loco. ¿Y esto? ¡Oh! Ahí para conseguir... letras en plan en el Donkey, como el Donkey Kong, tío. Ahora conseguí KO, ¿no? Exacto. Vale, vale, vale. Oh, pues tomo nota, tomo nota. Intentaremos pillarlas todas, ¿no? Aunque sea del primer nivel, tío. Aunque sea del tutorial, a ver tú qué me explicas. El secreto, ah, vale. Este secreto era un poco de free, ¿no? Supongo, ¿ahí habrá algo? No creo. Rodar, ya he descubierto antes cómo se hace. No hace falta que me lo diga tú. Lo he descubierto yo solito, gracias. ¿Y eso de ahí? Vale, sí, se puede escalar. Vale, el diamantito no sé lo que será, no sé cuántos habrá, se puede aquí. Vale, tres diamantes, un pergamino, o un mapa, un no sé lo que es, un pergamino sin más. Y las letras caos, vale, perfecto. Vale, esto será un checkpoint. Punto de control, no me expliques. Creo que sé lo que es un checkpoint, hijo mío. Vale, por aquí. Vale, pues si es por aquí, yo quiero pillar primero aquí a ver qué hay. Vale, monedinchis, monedinchis y monedinchis. Y ya está, ¿no? Espérate, espérate, aquí se puede subir. Ah, pero ni nada, está bueno. Me he subido para nada, pero bueno, no pasa nada. Vale, por aquí arriba, ¿no? Vale, aquí camino, ¿y aquí? No. La cámara hay veces que hace cosas como un poco raras. Como que se acerca mucho o se aleja demasiado, hace un poco lo que quiere. Pero está bien, de momento está bien. ¿Hay algo ahí? Hay algo ahí. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Mira lo que era, tú! Yo solo había visto las monedas debajo del agua. No había visto el... la letra. ¿Y esto? Vías de caos. Vale, que si pillo esto me da una vida, ¿no? Vale, perfecto. Pues ya tenemos 5. Bien, bien, bien. ¿Puedo girar en plano loco? No. Estaría guay poder girar ahí a loco, ¿eh? Y poder seguir. Y una marca blanca. ¿Esto es como que me puedo apoyar ahí o algo? ¿O... es que se me hace raro que tenga una marca blanca, ¿sabes? Vale, ojo, ojo. Aquí va a pasar algo, ¿eh? ¿Un cofre? Los guantes, quizás. Hay alguien zurrando por ahí, ¿eh? Este sea el del dojo, ¿no? Las caras. That was cracking. You rang him like a bell, coach. Those were some pro moves. I am a pro. Wait, what have you done? Isn't it great? I found Dad's gloves. Someone buried them. I did. With good reason. It was you? But why? Something evil going on. Darkness. Why your dad left? To defeat it. Same darkness corrupted his gloves. Look normal, maybe. Their power changed. Your father noticed. But Kaya wanted me to find them. It was her that led me to the gloves. What? Explain. I dreamed about her before coming to look for you. She was trying to tell me something. When I woke, Mom agreed that I should go help her. She what? Then I came here to look for you. Kaya's ghost or whatever. No sé por qué me da que el fantasma estaba dirigido por el bicho malo o algo, ¿eh? Now upside down. Must forget everything I think I know. Ah, you are right. Can't ignore the signs. Too many now. So you help me do my own whacking and cracking like you did? Get me ready for con este tinglao. I bet together we'd be able to figure out what happened to Dad. First, prove you are ready. Try the gloves. Maybe good can come from them. Come, show me what you can do. Buena, buena, buena. A pegar guantazo aquí, vámonos. Vale, quiero conseguir todas las letritas y el pergamino. La rana aquí, chaval. Vale, esto será para que peguemos ahí, supongo.
Vale, esto es pega aquí, ¿no? Supongo, ya está. Si es que los tutoriales esto ya... Cuando lleva tantos años jugando un juego, ¿cómo que me vas a enseñar ya, hijo mío? Que no sepa yo. Vale, pero aquí tiene que haber algo seguro, tío. Pues no, igual no hay nada. Vale, a ver. Voy a darle a este porque igual me explican algo diferente, ¿sabes? Puñetazos. Con la X. Vale, para ganar ducado, que son las monedas, supongo. Vale, muy bien. Vale, ¿puedo pegar más todavía? Hostia, ¿me puedo forrar aquí o qué? ¿Esto que es dinero infinito? ¿Esto es dinero infinito o algo? No, ya veo que cada saco suelta una cantidad máxima de moneda que tiene pinta de ser 5, ¿no? Vale, 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 vale. Ya decía, digo, hostia, es que si no me puedo poner aquí finísimo, ¿sabes? Vale, pero aquí atrás hay algo, no tiene pinta. Vale, perfecto. Cositas, no sé lo que serán, pero bueno. Vale, nos saca aquí una plataforma, ¿no? Perfecto, ¿va con tiempo algo? No, no, parece que no. Bueno, supongo que eso es lo que tenía que hacer, ¿no? No, no sé. No sé si es lo que tenía que hacer, pero bueno, yo le he metido ahí un guantazo y ya está. Vale, a ver, ¿por aquí algo? No parece que haya... Bueno, unas moneditas aquí, pero ya. Vale, esto aquí, moneditas. Y el camino ahí al fondo, que es por donde tiene pinta de ser la misión. Vaya, porque está aquí los tutoriales. Puñetazo de embestida. El combo de tres golpes te permite golpear... Vale, sí, el combo de tres golpes ya lo había hecho hasta ahora. Sí, ese de ahí, ¿no? Vale, este es el ostión ese loco. Vale, bien. Por aquí esto. Nuevo no sé qué ponía. No sé qué era, pero... Nuevo algo desbloqueado ponía. Lo rompemos aquí. Bueno, por la moneda, cuando rompe cosas te viene te dirigía. No tienes que estar tú dándole como su normal, ¿sabes? Venga, 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 dinerito. Vamos. Vale, por aquí. Vale, utiliza... ¿Qué pone? Batacazo, vale. Con A y B sobre los botones para activarlos. Bien. Ah, es... Vale, el típico culazo, ¿no? Típico culazo. Vale, y esto lo podemos usar para... pegar a varios a la vez, ¿no? Los dejáis como aturdidos y les puedes zurrar. Vale, vale. Esto hace cuando la barra de arriba se carga entera, ¿no? ¿Puede ser? Tiene pinta que sí, que es cuando la barra arriba esa que tengo debajo de la vida se crea entera, pues... Pues podemos hacer el super guantazo. Que bueno, está bien si tiene gente cerca porque le das como en área, pero por lo demás tampoco es una locura, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale, aquí moneditas. No sé si habrá algo ahí arriba, pero no tiene pinta. Vale, pergamino. Algunos enemigos pueden soltar pergaminos que contienen información sobre ellos. ¿Cómo? Bueno, este va a empezar... Si voy para atrás, reaparece o algo. Es que se ha volatilizado delante de mi cara. A ver cómo te lo explico. Es que se ha volatilizado delante de mi cara. Pues ya, ya está, chicos. El pergamino no lo vamos a conseguir. El pergamino no lo vamos a conseguir, está claro. Porque el bicho ha pasado mejor vida. Esto nada. El pergamino ya a este nivel no lo sacamos. Vale, coletazo A y el X. Para golpear objetos que estén más altos que caos. A ver. Ah, es esto. Vale. Esto es un golpe en salto y ya está, no tiene más. Vale, por ahí hay cositas, ¿eh? Ahora lo miramos, vamos a romper por aquí. Vale, vale, vale. Tú tiras larguito, ¿eh? O sea, no larguito en plan de que se haga pesado, pero creo que te llevas tu ratito ahí cogiendo las moneditas y demás. A ver, también es porque estoy intentando pillarlo todo, que podía hacer el tutorial en plan... En plan de tranqui hacerlo normal, ¿sabes? Pero me apetece pillarlo todo, oye. Me apetece pillarlo todo, no voy a engañar. Vale, vale. Vale, me he dado cuenta que haciendo eso llego más lejos, así que mira, me he puesto a hacerlo como un loco. Vale, esto no se puede romper. Aquí me da que va a estar la última letra, quizás no un diamante. Un diamantito y... Y un diamantito, ya está. Porque no puedo subirme a las casas, ¿no? No. Vale, pues ya está. ¡Hala! ¡Vámonos de aquí! ¡Eh! Una monedita aquí.
Vale, pues seguimos para adelante. Vale, esto es checkpoint. Esquivar rodando, vale, con la B puedo rodar y esquivo, ¿no? ¿Qué por aquí abajo? Porque algo tiene que haber. Estas plataformas no están aquí para hacer bonito, ¿no? Vale, esta plataforma está aquí por si te pegan para volver, ¿no? Vale, rodando también rompemos los estos. Vale, aquí quería probar porque he hecho un salto, pero es porque quería probar. Vale, no puedes hacer giro y saltar, ¿eh? No, no salta. Vale, 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 vámonos de aquí. Ahora sí. Vale, cofrecito. ¿Letra? No, no hay letra. Hay un montón de pasta, pero letra no hay. Y este... No, no está aquí para nada. Porque tiene que haber algo, tío. O sea, me venía a pensar que este camino está aquí para nada. Ah, ¿ves? ¿Ves? Ya sabía yo que algo tenía que haber. Sí, ya sabía yo que algo tenía que haber, hombre. Vale, monedita aquí. Sí, sí, ahora pillo eso. Voy a mirar primero los tutoriales. Para enterarme bien cómo se hace toda esta movidita. Porque aquí algo habrá, algún tutorial habrá. Sí, mira, justo. Vale, a ver, ¿qué me cuentas? Puedes lanzar objetos pulsando el gatillo para golpear a objetos enemigos lejanos. Vale, perfecto. Vale, ¿puedo coger todas las que me dé la gana? ¿Tengo un contador de piedras? No, las llevo en la mano, ¿no? Ah. Bien. Me encanta porque te salen dos veces el coger... Ah, vale, porque es uno por cada piedra. Vale, vale, vale. Vale, no apuntas tú ni nada. Es todo automatizado, ¿vale? Es todo totalmente automatizado. Vale, moneditas por aquí. Moneditas aquí. Me da rabia porque me estoy pillando todo. Y no me voy a poder hacer el maldito 100% por la tontería del... Del pergamino ese, tío. Que el enemigo se ha volatilizado, sin más. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya digo que yo estoy probando el juego antes del lanzamiento. Así que puede que para el lanzamiento haya algún parche que arregle estos fallos, ¿eh? Ten eso en cuenta. Que puede haberlo o puede no haberlo, ¿eh? O sea, no, no estoy diciendo que tenga que haberlo sí o sí. Puede haberlo y puede que no. Eso no lo sabremos hasta que salga el juego, ¿sabes? Bueno, vosotros cuando veáis este vídeo seguramente el juego ya haya salido, pero... Pero me refiero a eso, que yo estoy grabándolo antes, así que son fallos que puede que tengan ya solución. Así que... Eso tendréis que descubrirlo, pues si lo pilláis o lo que sea, pues ya me diréis... Oye, mira, me lo he comprado y el fallo sigue ahí. Pues oye, pues mira, sigue ahí. Muy mal por ellos. Vale, ¿qué quieres? Buen trabajo. Volvamos a la aldea, tú. Va a empezar a preocuparse. Vale, perfecto. Pero antes quiero pillar... Quiero pillar las letras. Tienen que estar en algún lado las letras. Hombre, a ver. He mirado todo, literal. Las letras tienen que estar en algún lado, tío. ¿Esto qué es? Esto tiene que ser algo. Esto no puede estar aquí para hacer bonito. No, ya está, tío. ¿Y la letra? ¿Y la letra que me ha faltado? ¿Dónde estará? A veces igual se ha volatilizado también, ¿sabes? A ver si está aquí debajo o algo. No. Por aquí abajo tampoco hay nada. Y por aquí imagino que tampoco. What the fuck. Pues no sé dónde estará la letra. Oye, me gusta, me gusta que tenga las cosas bien escondidas. Que tengas que ponerte ya a buscar como Dios manda. Eso está guay, tío. Eso está guay. Va, nivel completado. No me he hecho el pergamino. Vaya, qué sorpresa, no me he hecho el pergamino. ¿Por qué será? Ah, cero. Hay como una tablilla ahí con cosas moradas. No sé lo que es. No tengo ni idea, Madre mía, la textura tarda en cargar un ratito. Y eso yo estoy en PC, que tendría que cargar así. Mis pergaminos ahí al lado. These on, I'm good to go, right? I can punch anything with them? Not yet. Still don't know their power, how it may affect you. But they're the only thing I have left of that. I want to wear them. Really? You play the sad card? Yeah. Little monster. Wipe those fake tears. Try the gloves on a real opponent. You ready, coach? Nah. I talk about the terror. Okay. The terror? Sure thing. No problem. Beware Dark Forest, cause here I come. That's the spirit. Vale, pero el pergamino ese ya lo puedo pillar. Han aparecido unos extraños cristales en la isla. Podemos llamarlos runas. Vale, estas son las piedras de antes.
Sí, buen nombre. Sí, un buen nombre genérico, dices, ¿no? Creo que las runas están vinculadas a los portales de cristal que aparecen hace tiempo. Yo no puedo recogerlas. Siéntalo tú, quizás los guantes ayuden, vale. Tal vez sirvan para abrir los portales de cristal. Vale, vamos a pillar alguna que otra, ¿no? Vale, por aquí he visto más máquinas de esta que me rayan un montón, tío. Me rayan mil, ¿eh? ¿Esto me da algo? Yo no quería pegarle a eso, pero bueno. ¿Todos los sacos me dan pasta, tío? Madre mía, muchas veces quieres pegarle algo y se va a pegar al bicho de la tomar por saco, ¿sabes? Vale, aquí un pergamino, pero imagino que habrá aquí un montón de cosas, claro, porque esto es la isla como tal. Vale, un pergamino. No sé qué nos darán los pergaminos, a pillarlos todos, la verdad. Vale, más monedas. Madre mía, pero aquí te pones a pegar y te tienes que poner ciego a monedas, ¿no? Pues ya ves, te pones así. Bueno, ya no me hace falta. Es que ves, si pegas normal se va un poco al enemigo que quiere. Supongo que el que está más cerca de donde miras, más que donde estés más cerca tu personaje, ¿sabes? Porque te lleva más cerca el monigote que el... que el cacharro ese de ahí, ¿sabes? Vale, vamos a pillar esas runitas. ¿Había una por aquí? ¿Era? No, era por ir a fondo, ¿no? Creo. ¿Hay un mapita o algo? ¿Hay un mapa? No, simplemente es esto, ¿no? Niveles, la caopedia, cuidado. La caopedia, tú. Vale, tenemos uno. Pues parece que sí, que los guantes ayudan. Vale, pero aquí creo que había otro, ¿puede ser? No tengo claro, No pensé que iba a tener zonas así en plan de exploración en la ciudad, Me gusta, me gusta. De momento el juego, a ver, está bien. No es ninguna locura, pero está bien. Me había un pergamino ahí también. Vale, pillamos otro. Vale, por aquí nada. Aquí un pergamino. ¿Visto de aquí? ¡Uy! ¡Oh, se apaga la luz! ¡Uy! ¡Oh, había un diamante por la cara! Había un diamante por la cara. Vale, ¿esto de aquí qué pasa? ¿Que necesitamos X cristales para abrirlo? Bloqueada. Hace falta 8 runas para entrar. Vale, pues tendremos que conseguir runitas. Por lo que parece, con 3 podremos abrir la primera puerta, creo yo, ¿eh? Vamos a dar una vueltecita por la ciudad, así lo vemos. Bueno, la ciudad, ya me entendéis. Mira el barquito, qué majo. Tremenda lancha, chaval. Tremenda lancha. Vale, aquí tenemos esto. Chachán. Cada vez que con una runa tienes que hacer eso de que se vea de cerca y demás. Vamos por aquí. Este cofre igual se puede abrir o algo, ¿no? No. Me gusta detenerte de que se apague la luz cuando rompes el jaroncito ese con las luciernas. Podrían haber dejado que no hiciera, que no se apague la luz, sino simplemente, pues eso, lo rompes y ya. Y oye, mira, se lo han currado en ese detallito, ¿eh? Hay muchos juegos que le pegas a las luces de este, sobre este tipo de juegos, o sea, juegos de terror y eso. Sí que es verdad que rompes una luz y la luz se rompe, pero claro, porque es un juego que la ambientación oscura y demás lo favorece. Pero un juego de este tipo, rollo plataforma, que le dejas una luz y se rompa y se apague, es como, hostia. Rompese, sí, sí, hay muchos juegos donde tú le pegas una lámpara y se rompe, pero la luz sigue ahí como si nada, ¿sabes? Vale, cofrecito. Ah, pensé que así podía romperlo, pero no. Vale, monedinchis. Vale, pues vamos a ir a lo de las runas, ¿eh? Que en la puerta aquí había una. Y no sé por qué me da que la primera puerta nos va a pedir 3. Porque solo nos ha señalado 3 cuando hemos... cuando estábamos en la cinemática esa que te dice va a pillarlas, solo me ha señalado 3. Y eso me da que pensar, ¿eh? ¿Habrá un desafío por apagar todas las luces de la ciudad o algo, tío? Estaría todo guapo, ¿eh? Estaría todo guapo, tío. Vale, por ahí habrá cosas porque te puedes como enganchar los bordes. Por aquí ni nada. Ah, oh, mira que hay aquí arriba, ¿no? Tiene pinta de una puerta esas chungas. ¿Por qué no sube? Ahí estamos. Vale, a ver. Vale, un pergamino. ¿Le puedo pegar a esto? Vale, como poder puedo. Vale, necesita 5. Pues no tengo 5, tengo 3. ¿Por aquí hay algo? No, por aquí no se puede ir. Vaya por Dios. Podrías romper los cristales, eso seguro que te conseguirías algo, pero bueno. Vale, pues nada, vámonos de aquí. Había una runa ahí, ¿no la has visto? No hay un diamante, vale. Vale, diamante pillado. Por ahí abajo seguro que habrá algo, si te pones a investigar, pero yo no voy a hacerlo ahora. Es que tengo que romperlo, tío, es que lo veo ahí, ya es como... es imperativo, ya es como, tengo que romperlo sí o sí, tío. Vale, mira. Ah, esto es una tienda. Comprar un fragmento de corazón, una vida o...
El diamante que me lo llevo de Free. Vale. Bienvenido a mi humilde tienda. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Te contaré un secreto. Puedes comprar más vidas o más fragmentos de corazón si te hacen falta. ¿Otra vez buscas renovar tu estilo? ¿Oh, se puede cambiar de ropa y todo? ¿Puedo usar los ducados? Tal y cual. O sea, puedo comprar... Vale, ¿dónde está mi dinero? Quiero saber cuánto dinero tengo. 200 y pico, entonces esto no me llega. Claro, me va a decir un mojón para tu cara, no te llega. Pues sí que me ha llegado. Vale, pues no sé. Vale, cambiar de estilo, a ver qué tenemos por aquí. ¡No me pone camiseta, tío! ¡Qué gracia! Vale, se ve en negro porque, claro, como no sabes lo que es. ¡Qué gracia, tío! Este así como de brujita, obviamente, por aquí. Qué bueno, ¿y a ver las camisetas? A ver, no solo son camisetas, también son apariencias. O esto tiene que ser el cabo antiguo o algo. Fijaos que se ve como muy simplificado. Seguro que es el cabo antiguo, tío. Oye, qué curioso. Vale, pues para comprar ropita también ahí. Oye, bastantes cosas para desbloquear en este juego, ¿eh? Hay bastantes cositas. Entre la ropa y demás. Pero hay que, mira, perfecto, una runa. Oh, pero metemos por aquí y no vamos a poder pasar. Claro, pero aquí necesitaremos algún poder quizás de fuego. Efectivamente, necesitaremos un poder de fuego para pasar por ahí, que será seguramente algo que nos darán pues avanzando en el juego o lo que sea, ¿sabes? Vale, vamos a ir donde toca, chicos. Voy a pillar estas moneditas de aquí abajo. Tío, hay un montón de monedas aquí, tío. ¿Puedo meter la catarata también aquí? No, aquí la catarata no se puede entrar. Ya con la de antes fuimos bien, ¿sabes? No quieres entrar en dos. Vale, venga, vamos por aquí. Que aquí donde estaba la puerta está, que seguro que ya os digo. Este seguramente me pedirá solo pues tres y ya está. Que en este caso pues voy a tener cuatro, pero bueno. Venga, vámonos. Más que nada lo digo porque antes nos marcaron solo estas tres. Efectivamente, nos piden tres. Venga, vamos a entrar un poquito al nivel. No sé si lo jugaré entero, pero por lo menos entrar un poquito. Vale, esto es un nivel tal cual, bosque siniestro. Vale, vamos a darle. Vale, tenía dos pergaminos, las letras de caos, que supongo que estarán en todos los niveles y demás. Vale, esto sí que creo que es el nivel de la demo, ¿eh? ¿En Grotube? Sí, esta es la zona de la demo. Y la verdad es que aquí se ve mucho mejor que en la demo, ¿eh? En la demo se veía bastante más pocho el juego. Work in progress. Old and mystical method. Spirit walk. Awesome. Maybe I can learn that one day. Maybe. But now, focus. Find the Terra. If you need me, I'm here. Claro, esto lo probé yo otra vez y el subtítulo, o sea, no me acuerdo ni siquiera si tenía subtítulo, pero las voces salían todas desincronizadas, salía todo como mal. Y claro, aquí ya sale como Dios manda. Puede que algunas cajas rompibles contengan una sorpresa explosiva, vale. Es en plan de te piras. Ya que me persiguen, qué guarro. Y hasta aquí sale boom. Cuando explota pone boom. Qué grande, chaval. Venga, por aquí. Nada, iremos un poquito más para adelante a ver si sale algún combatito o algo. No parecía ni una trampa, apenas. No, no. Menos mal que me he dado cuenta, o sea. Uff. Están tan disimuladas. Está tan disimulada que nunca me había dado cuenta que era un cepo, ¿eh? Madre mía. Vale, a ver. Coletazos. Hay X para cualquier objeto esté más alto que... ¿Por qué me pones tutoriales de algo que ya he visto, tío? Ya sé que hay coletazos. O sea, ya me las he explicado. Para que sean ranas, ¿no eran? No, moscas, es verdad. Claro, por eso te lo explican aquí. Apestador. Da un poco de mal rollo el bicho, ¿eh? Se acaba de tirar un tremendo cuesco. Oh, mira, manda un pergamino. Vale, esto cuenta como pergamino. Ah, pero los pergaminos son distintos o algo. No, no, estos pergaminos son distintos. O sea, no son los pergaminos que te dan los enemigos. O sea, son otros pergaminos. Pues sabe Dios dónde estaría el pergamino del primer nivel, ¿eh? Sabe Dios dónde estaría, chaval. Por aquí. Aquí arriba tiene que haber algo. Vale, está aquí. Vale, hay una puerta aquí que no sé si podremos entrar o algo. Aguantazo limpio y nos da un trozo de corazón, ¿eh? Que cógelo. Cago la leche.
Vaya, tenemos con esto dos, ¿verdad? Sí, dos de cuatro. Vale, esto es 100% celda. Ah, podemos romper de todo. 100% celda, ya os imagináis, ¿no? Cuando tengas cuatro, te dan un trozo de... un trozo de corazón. Y oye, bien está, porque es una vidita más. O sea, a ver, vidas, ¿no? Ya me entendéis. Un golpe de... un golpe más que podemos aguantar, ¿sabes? ¡Ling! Venga, vamos a seguir un poquito más, va. O sea, se ve bastante mejor, ¿eh? O sea, en la demo se veía bastante más pocho. Ahora sí, los saponcios. Con la lengua acá. Venga, vámonos. Vale, otro pergamino aquí. Claro, el pergamino te dan información del propio enemigo como tal, ¿sabes? Que es lo que nos explicaron antes. ¡Ah, una bomba, tío! No me he dado cuenta. ¡Boom! ¡Ah, todavía no hago la onda expansiva que hacíamos antes en el tutorial, eh! Todavía no hacemos la onda expansiva esa loca. Vale, esto no da nada, ¿no? Solo las cosas con interrogación dan objetos. Rollo moneditas o lo que sea. Aquí. No, que eso tiene pinta de ser chungo. Me ahogué. Me ahogué. Y ya está, es lo que hay. Ahí aparece aquí al lado. ¿Pero van a volver a salir las ranas? No, 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 vale, vale. Es como que, bueno, la has cagado ahí con el checkpoint, digamos, pero bueno. O sea, no es que te vuelva a sacar en el checkpoint, sino que más bien... pues, como cuando te caes y vuelves a salir del sitio, solo que aquí parece que haya empezado de cero, porque te manda como para atrás. Es un poco raro, la verdad. Si no me vas a matar, pues me aparece en el mismo lado. No me tengas ahí dando vuelta como un tonto. O sea, si solo me vas a quitar vida, no me hagas como que vas a hacerme algo más aparte de quitar vida. Vale, aquí no podemos hacer nada. ¡Hey, campeón! También aquí, anda. Ven, ven, ven. A tu casa. Pringao. ¡Uy! La K. De Kiko, no de Kao. Vale, chicos, pues ya no vamos a dejarlo por aquí. El juego está simpaticote. Es un juego de plataformas bastante normalito. O sea, no es en plan de nada revolucionario. Pero está bastante entretenido. Y por lo menos en PC se ve y se juega bastante bien. En Switch es donde más miedo me da, porque gráficamente me recuerda mucho al juego, por ejemplo, Los Pitufos, aunque este es mejor. Y el juego de Los Pitufos en la Switch estaba hecho como el culo, la verdad. Iba bastante, bastante mal, se veía feísimo. Pero claro, también es verdad que la hacen empresas distintas, así que no tiene por qué ser el mismo caso, ¿vale? Pero bueno, no sé cómo es la versión de Switch porque no la tengo. Entonces no puedo deciros si está bien, está mal. Mirad capturas de pantalla o vídeos en YouTube o lo que sea, no tengo ni idea, chicos. Pero empecé la verdad que está majete. No sé cómo avanzará el juego, no sé si luego... será más original los niveles y las plataformas, los combates y eso. O sea, todo el rato a todos los enemigos se mata igual a base de piñazo y no tienes que hacer algunas técnicas o lo que sea. Pero de momento está simpático. De los primeros nivelitos, o por lo menos el primer nivel y medio, digamos, porque es lo que ya hemos jugado, está bastante simpático, chicos. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os gusta, ya sabéis, darle un like, que es más super grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!